El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED, en coordinación con el gobierno local de Potosí y pobladores de las comunidades aledañas al río Chomogo, hicieron el lanzamiento de la instalación del sistema de alerta temprana, el que permitirá avisar a los habitantes antes que el río se desborde y así puedan evacuar. En este punto se estarán ubicando cuatro puntos estratégicos que marcarán las crecidas del río. El primero es cuando comienza a realizarse una crecida. El segundo es el primer punto de afectación río abajo, que lo llamamos o lo determinamos un nivel bajo. Luego encontramos un segundo punto que es un nivel medio o amarillo, y luego un nivel rojo que ya es mayor a 6 metros de altura de la crecida del río. ¿Esto va a indicar la evacuación? Claro, en cada una de las etapas permitirá evacuar de manera oportuna antes que la población resulte afectada. Esto es un trabajo que se está haciendo de la mano con el gobierno, acompañamiento con el SINAPRED, donde ellos han venido a hacer diferentes estudios para puntualizar los puntos más críticos aquí en la zona de todo el río Chomogo. Ahora estamos con ellos, con la participación del COBAPRED y COMUPRED, que nos permiten y que nos permiten, le permiten a ellos mismos conocer más y hacer capacitación desde los puntos más críticos para estar preparados en los momentos de los acontecimientos que se puedan presentar. Por su parte, la población manifiesta su alegría por la instalación de este sistema de alerta temprana, porque para las fuertes lluvias el caudal del río crece y provoca inundaciones, pero con el nuevo mecanismo eso ya no sucederá más. Nosotros estamos muy agradecidos con lo que es la gestión de este buen gobierno de Unidad y Reconciliación, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, porque a través de esto nos están dando una prioridad como pobladores, una prioridad de seguir viviendo, porque estos sistemas de alerta temprana lo que viene a garantizarnos la vida y la pronta evacuación. Nosotros prácticamente estamos viendo fruto del trabajo que hemos venido realizando desde para el huracán Félix y la tormenta Ney, estos huracanes y esta tormenta que nos ha dejado marcado el territorio de alta vulnerabilidad. Nosotros hemos venido estableciendo esas medidas y hemos venido trabajando de la mano con el gobierno, con el SINAPRED, COMUPRED y la población en general de la comunidad de San Rafael, Ochomogo y Barras. Para que estos sistemas funcionen es necesario que la población siempre trabaje de la mano con las autoridades para evitar afectaciones y pérdidas humanas. Sicto Carmona, Multinoticias.